ya estamos aquí en el sitio de pesca. Vamos a pescar con estas dos masitas. Una masita de purina de pescado. Una masita de purina de pescado y una masita de hecha con promasa, harina de trigo, color y huevo. Entonces, la idea es que hoy podamos pescar palometa. Entonces, estas masas son especiales para ese tipo de pez. Vamos a ver cómo nos va. La palometa es un pez que es muy esquivo, entonces pues toca hacer mucho silencio para poder capturarlas. Entonces pues vamos a estar ahí intentando pescar la palometa y pues vamos a ver qué más sale. También tenemos corazón de res y pues si cogemos carnada, pescamos con carnada, con carnada de peces pequeños que salgan aquí en el mismo río, con ese mismo vamos a pescar también. Entonces voy a mostrarles el sitio para que lo conozcan. Bueno muchachos, vamos a cebar la palometa. Para cebar la palometa lo que hay que hacer es, puedes usar maíz partido. Esto es maíz partido. Entonces lo que hacemos es que lo tiramos al río y que suenen como que suenen las pepitas de maíz partido en el río y la palometa se acerca a comer. Cuando nosotros miremos que la palometa ya está cerca, pues lanzamos el anzuelo con nuestra carnada, que puede ser masa. Esta masita que les mostré ahorita, o masa de purina de pescado, o maíz peto que llaman, el que está en la mazamorra, también se puede usar. Entonces pues les voy a mostrar cómo es la cosa. Se tira este maíz así, se tiran de apuchitos y ellas se van acercando y uno va mirando sobre el agua que ellas están. Entonces vamos a tirarlo y está. No sé si se alcanza, pero vamos a mirar cómo ellas comienzan a salir por encima del agua algunos peces. El agua comienza a moverse, entonces sabemos que ya está la palometa por ahí cerquita. Voy a tirar otro poquito de maíz. Ahorita comenzamos a ver cómo se mueve la palometa. Si alcanzan a ver allí más adelantico, ya se ve que comienza como a burbujear el agua por encimita, a hacer ondas. Esos son los peces que se están comiendo, las palometicas. Voy a acercarme un poquito más para allí. Ahí se ve como un movimiento de agua. Esos son los peces. Ahí se ven ondas. Esas onditas es la palometa que se está acercando a comerse el maicito. Muchachos, ya tiramos el maíz. Ahora vamos a tirar esta masita para ver si sacamos palometica. Vamos a ver cómo nos va. Algo está picando, muchachos. Algo está picando. ¡Déjala, muchachos! No sé si la alcanzaron a ver, pero mírenla. Esta es la palometa. Sí, es efectivo con el maíz. Esta tarde no va a hacer mucha bulla. Mira el maicito. La bota. Y ya están ahí pendientes. Hola muchachos, mire. Esta es la palometa. La cogí con masita de purina de pescado. Y con el maicito, la cebamos con el maíz.
botamos el maíz y ellas ahí se están comiendo, se acercan a comer. Y luego nosotros las sacamos, botamos nuestro anzuelo con nuestra masa y la sacamos. Y ya. Así se ceba la. Así es como se ceba la palometa. Con maicito partido. Mira. Pitching Brothers. Hola muchacha. Aquí hay otra palometica. Cogía con masita. De esa manera, esta es la otra palometica, mírala, también con masita, ahí está, están ahí cerquita comiendo, entonces. Muchachos, les recuerdo que para la palometa, pues, yo estoy haciendo bulla porque estoy grabando el video, pero hay que tratar de no hacer mucha bulla. Y cuando estás sacando el pescado, también sacarlo lo más rápido posible para que él no haga mucha bulla y se espante las demás. Entonces, esos son como los consejos que podemos darle. Está que salta la berrienda. Acá para que no pueda hacer nada. Entonces, sí, no, tratar de no hacer mucha bulla. Y le sigue botando maízito. Bueno muchachos, como que tenemos captura allí, tenemos otra captura. Vamos a mirar qué cogieron allí. Un platanote. ¿Con qué lo cogió, Colacho? Mire, este es otro de los peces que salen acá. Se llama un platanote. Suelo más, un poquito más. Para muestrarlo hacia lo largo, para que lo vean. Vean muchachos, este es un platanote. La hacia horizontal, Colacho. Míralo. Les voy a mostrar aquí de cerquita. Dale un poquito. Míralo muchachos, se lo pedimos con masita. Se llama un platanote. Está bonito. Nos seguimos con las capturas. Vamos a mostrarles aquí lo que hemos pescado. Está el Caribe, palometa y nicuro. Es lo que hemos sacado con. Estamos pescando con masita y con pescado. Bueno muchachos, parece que tenemos captura. ¿Otra vez? Hay un palo ahí. A ver, vamos a ver. Bueno, parece que hay captura aquí. Vamos a ver qué captura es. Agresapo. Henry, ya. Listo, gracias Andrés. Graduado. La invitación. Ya se graduó. Un bagre sapo. Este es sí, ¿no? Caribe. Bonito. Bonito. Muy bonito. Palo y estaba celebrando. ¿Con qué carne, Henry? La cogí con corazón. Con corazón de pollo. Corazón de pollo y nylon pequeño. Con nylon pequeño, vea. También con corazón de pollo. ¿Será que les gusta más el pollo? Están picando con corazón de pollo, mire. Está qué bonito. Qué grande. Listo, este sirve, ¿no? Sí, claro. ¿Come bueno? Sí. Ya tenemos. Ya. Se le dice mero de río. ¿Mero de río? Se va a creer, es más delicioso. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Uy, muchachos, está jalando acá algo grande. Mira, pelados. Mira, acá tengo guindado algo. Y está jalando duro.
Ay, al. Aló durísimo, pero lo enredó. Bueno, muchachos, vea. Les mostramos una de las capturas del día de hoy. Hemos cogido hartos nicuritos, palometas y este caribe que lo cogimos con de carnada. Usamos una cabeza de una palometica pequeñita. Y estaba hace rato que picaba y vea, ahí cayó, por fin. Ahí puede ver ahí se ve la carnada que usamos. Uy, sí. Es una piraña, acá les llamamos caribes, es una clase de piraña. Bueno, muchachos, ya vamos terminando la travesía de pesca, nos fue muy bien, hicimos varias capturas, cogimos platanote, cogimos palometa, aprendimos a cebar la palometa, cogimos caribe, piraña grande, nicuro, cogimos bastantes nicuros, entonces pues bueno, fue un día productivo y pues la pasamos bien. Nos vemos entonces en el próximo video, muchachos. Hasta luego, Dios los bendiga. Pichibrudas.